Bienvenidos amigos a una nueva entrega de su noticiero El Relevo, quien les habla Giovanni Ufiero. Vamos directamente con las noticias. Desde la comunidad del municipio Mario Briceño Iragorri, Giovanni Ufiero nos informa. Habitantes de Mario Briceño Iragorri mostraron su descontento por la falta de recolección de desechos sólidos. Aquí están las imágenes. Que deben de abocarse a la recolección de basura, que es, ¿cómo es? Que es horrible, pues, que eso es demasiado basura por todas partes. No, eso es parte de una organización. Si se organizan las cosas bien, todo marcha bien, pero si no hay organización, no planifican las cosas. Un descuido de la alcaldía. Ok. Yo pienso que ha sido mala gestión de aquí del municipio, de los gobernadores, de los que gobiernan en este municipio. Veo que no hacen lo necesario, pues, de recogerla o de buscar a un organismo que los ayude a recoger eso para que esté bien el municipio con ellos. Está bueno, hasta 15 días, porque yo de lo que he visto que la basura la acumulan y los malos olores llegan, y eso no es muy conveniente para el municipio. La comunidad del Paseo prenden la basura en las noches, se hace una humatana, toda la comunidad se llena de humo. Eso afecta a los niños que tengan dificultades respiratorias, que sean asmáticos, entonces la gente no piensa en eso. Realmente esto es una mamadera de gallos, porque aquí en los containers llega la basura hasta arriba y todo se tira al piso y ni siquiera hay un personal capacitado para recoger la basura. Entonces, hay que gerenciar buenos proyectos, y entre esos proyectos yo tengo uno en mis manos que proviene de México y ha sido un éxito en Perú y en Argentina, y se llama Basuralia, y estoy a la orden para mostrar todo esto a la hora que sea necesario, y que gente, pues, de poder, digamos, que tenga poder de hacer y deseo de hacer, estoy a la orden para integrarme a ese proyecto. Porque no se trata de denunciar, denunciar y denunciar por denunciar, sino se trata es de erradicar. Y con esta información regresamos a los estudios. Desde el Fórum de la Universidad Bicentenaria de Aragua se llevó a cabo la exposición de creatividad e inventiva en su 28ª edición. Buenos días, nos encontramos aquí en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el evento de DHP3. Aquí tenemos a la coordinadora Texaira Salazar, que nos va a comentar sobre el evento. Esta es la 28ª exposición de creatividad inventiva. Es el cierre de las asignaturas que componen el proceso de desarrollo de ideas de pensamiento. Y esta cátedra está diseñada para estimular el pensamiento lateral, es decir, la zona donde en el cerebro se encuentra la creatividad. Zona que es poco explorada por la educación venezolana, porque nos regimos más por el cerebro izquierdo, que es el analítico y el secuencial. Y en esta asignatura el reto es que los alumnos hagan una creación o mejoren algún producto exponiendo, pues, estrategias de creatividad. ¿Alguna expectativa del evento como tal? Bueno, esperamos que los alumnos asistan, que los profesores de la universidad nos acompañen, y que cada día, pues, el evento nos traiga nuevas experiencias y los alumnos realmente exploren esa parte del cerebro.
pasa. ¿Por qué este invento? Porque a veces tiene un bebé y el bebé imprevistamente hay que cambiarle el pañal. Pero son problemas se acabaron. Te haga fácil la manipulación del cambio de pañal. Pero eso no es todo. Tiene varios compartimentos donde puedes poner las toallitas húmedas para la limpieza, ropitas, dos pañales. Como también posee una aquí arriba para colocar cosas más pequeñas, también como chupones, algún juguetico. Todo con el fin de transportar todas estas cosas de una manera más fácil. ¡Más lindo! Bueno amigos, mientras se sigue desarrollando el evento de DHP, regresamos a los estudios. En las instalaciones de la Universidad Bicentenaria de Aragua se conversó con la estudiante y organizadora del evento El Periodismo Ahora es Gourmet, María Gabriela Martínez, y con la profesora Lilian Robleto. Veamos. Estamos aquí con María Gabriela sobre qué es el evento. Bueno, nuestro evento se trata del periodismo Ahora es Gourmet, ¿te atreves a probarlo? Este evento consiste en relacionar el periodismo con la gastronomía. Es un evento diferente debido a que en cada puesto hay comida, hay presentación de comida de nacional e internacional. También tenemos chefs invitados como grandes ponentes que son Lozano, Héctor Souski, Adriana Gibi, que es una periodista de la Universidad. Además tenemos a María Eugenia Llamosa, quien va a hacer una receta al final. Pero que les guste, nuestras expectativas son, bueno, que sea un evento diferente, que les guste, que los aprecien, que les llame la atención y que, bueno, todo salga muy bien. Se dio inicio con un toque de danza árabe a cargo de la Academia Adriana Riera, Odaliscas y Gitana. Profesora de la cátedra de prácticas profesionales. De periodismo y de trabajo. Bueno, este evento está dedicado a cómo tienen que ver los medios de comunicación con ese mundo. Todos los años la Universidad Bicentenaria de Aragua se caracteriza por ir realizando un esfuerzo mayor por brindar eventos de gran calidad y son realizados completamente por estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua. ¿De qué semestre? Sexto semestre. Ellos desde que conciben la idea, pasando por el nombre del evento, los invitados, que no son de aquí, también pueden ser de Caracas, de Margarita, de cualquier estado del país. Aparte de eso, toda la logística que implica hacer un evento, la decoración, la iluminación, los equipos de sonido, todo lo que tiene que ver con la proyección, pantallas, también se hace siempre un opening y un cierre del evento, y bueno, todo eso tienen que buscar los estudiantes a través de los patrocinantes. ¿Expectativas del evento? Bueno, las expectativas son varias. Primero, porque es un gran reto para los estudiantes que no son profesionales, que no tienen experiencia, pero que dan todo lo mejor de sí para poder llevar a cabo un evento de esta magnitud y de esta importancia. Así que de verdad que para mí es un orgullo además de estar con ellos, porque yo me siento con ellos desde el primer día de clases a pensar cuál es el tema, cuál es el nombre, quiénes son los ponentes, cómo va a ser la decoración, los colores, la publicidad, la promoción que se le da al evento, que también es importante porque sin público. Nuestro equipo tuvo la oportunidad de asistir al evento Las Faldas de Chaplin, que se realizó en el auditorio Dr. Emilio Medina. Gracias.
Bueno amigos, nos encontramos en la Universidad Bicentenaria de Aragua en esta oportunidad para llevarles las faldas de Chaplin que se está llevando a cabo en este momento. Nos va a hablar María Eli García, directora del evento. ¿De qué trata el evento? El evento, bueno, vamos a empezar por el las faldas de Chaplin es un nombre un poco llamativo y un poco, por así decirlo, genera incógnita, porque nadie realmente sabe de qué trata las faldas de Chaplin. Como sabemos, en el Teatro Isabelino, las mujeres no podían actuar. Luego vino Shakespeare y bueno, las mujeres no podían actuar tampoco. Escogimos lo que son las faldas como una representación de la feminidad. Y a Chaplin, por supuesto, por ser el icono principal de lo que es el cine y el teatro. Entonces de allí nace el nombre. ¿Por qué? Porque el enfoque de nuestro evento es básicamente resaltar a la mujer, no solo como actrices, porque las mujeres hoy, siempre se, con los estereotipos se ven a las mujeres. Invitados para el evento. Bueno, tenemos el placer de que todos nuestros ponentes pudieron asistir al evento. Nuestras ponentes son íconos de lo que es la actuación de teatro y de cine femeninos acá en Venezuela, como son Aura Rivas. Aura Rivas tiene una larga trayectoria en lo que son las tablas. También tenemos a Katy Rubes, ella ahorita está recuperando lo que es el radioteatro, las lecturas dramatizadas, ha hecho muchísimas producciones, ha trabajado como directora también de lo que es el Teatro Negro de Praga. También tenemos a Carmen Julia Álvarez, también reconocida por ser, por supuesto, la madre de Danielita Alvarado. Ella, como sabrán, claro, tiene gran trayectoria en lo que son las telenovelas, pero también en lo que son las obras de teatro, como por ejemplo una muy interesante en la que actuó con toda su familia, que es Cosas de Dos entre Tres. También tenemos a Juliana Cuervos. Juliana Cuervos es actriz y productora de teatro. Ahorita está promocionando lo que es su próxima película. Otra de las invitadas es Ninoska Dávila. Ella trabaja en Cinema Press, es directora de Cinema Press. Se encarga de todo lo que es el marketing cinematográfico. Radio 53 en Televisa, hoy Venevisión. Después me fui conectando rápidamente con lo del teatro. Estuve con el grupo Teatro Compás de Romeo Costea y con este grupo viajé a México en el 58 al primer festival panamericano que se celebró allá en México DF. Y bueno, me quedé en México, pensé ir nada más por esa temporada. Entonces, para mí es un honor estar aquí y compartir de nuevo con el público aragüeño. Tenía, no sé, como 15 años sin regresar acá y es un honor, es realmente un honor, un placer poder estar aquí compartiendo con este calor tan conocido y tan recorrido por las calles. Bueno amigos, desde la Universidad Bicentenaria de Aragua, con esta información regresamos a los estudios. Nos vamos a una pausa publicitaria y regresamos en minutos. Crack in Gangnam Style. Gangnam Style. Crack, 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 crack. Crack in Gangnam Style. Hey, break your nuts now. Crack, 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 crack. Let's touch it off. Crack in Gangnam Style. Psy does it. Then we all go nuts. Crack, 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 crack. Wonderful pistachios. Get cracking. Regresamos. Deportes. Desde las 5 de la mañana se realizó la caminata San Sebastián hacia el municipio Costa de Oro, a sus 26 años de procesión, donde participaron alrededor de 10.030 caminantes para un recorrido de 42 kilómetros de ruta.
estuvo la organización previa y al evento? Bueno, bien, lo que pasa es que esto es una organización que dura un año, o sea, ya terminar esta estamos montando la otra. Okay. No es fácil porque hay que tener mucho detalle, mucha organización, mucho trabajo, y somos todos voluntarios. Okay. Más o menos la participación de cuántas personas entre logística y... La logística, y tenemos calculado que está trabajando entre seguridad y logística unas 800 personas. Okay. ¿Y caminantes? Bien. Caminantes hay 10.030 exactamente. 10.030, ok. ¿Expectativas de al final de la caminata? Bueno, normalmente deberían llegar un 70-75%. Okay. Siempre un 25% abandone la vía. Okay. Recordemos que esa caminata no es netamente deportista, es una caminata de fe. Uh-huh. Donde se meten deportistas, se meten gente de fe y se mete gente ecológica también. Okay. Muchas gracias. Estamos a la orden. Ecofil Festival presentó el pasado 30 de enero la Red Carpet Affair realizada en Deja Vu Bar de Maracay. Pasadas las 10 de la noche en Deja Vu Bar se realizó la Red Carpet Affair. Ocurriendo aquí. Sí, bueno, prácticamente este es el pre-evento que tenemos del Ecofil Festival, del cual se es denominado la Red Carpet Affair, en el cual pues se van a mostrar los trailers de los cortometrajes participantes dentro de este festival. Pues aparte de eso tenemos muchas otras sorpresas, ¿verdad?, en las cuales invitamos al público que ha venido. Y bueno, una asistencia que hasta los momentos va en crecimiento, era muy buena de verdad que sí. ¿Expectativas del evento? Mira, esperamos un lleno total, de verdad, la publicidad, mucha gente de verdad interesada en participar aquí en el evento, en la fiesta. Y bueno, esto es una antesala a lo que se viene el 16 de febrero con el Ecofil Festival en Cines Unidos en las Américas. Ok, muchas gracias. Siempre a la orden. Ahora vamos con Gio, que nos tiene información en el auditorio Dr. Emilio Medina de la UBA. Nos encontramos en la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde se está llevando a cabo el stand-up comedy presentado por los alumnos del sexto semestre, donde tuvimos la oportunidad de conversar con José Manuel García. Soy el director de este evento, Lápiz, Papel y Stand-up Comedy, que corresponde pues a la Cátedra de Prácticas Profesionales 1. Es un evento que trata básicamente de descubrir cuáles son esos secretos que se esconden detrás del stand-up comedy. Esta noche nos acompañan distinguidas personalidades del mundo del humor, como lo es Moncho Martínez, Edgar Villanueva, Nina Rancel, nos acompaña Bobby Comedia y nos acompaña Daniel Pistola. Estos últimos siendo ponentes de Erika Tipo 11, panelistas del programa Erika Tipo 11, que se transmite por Venevisión Cuba a las 11 de la noche. Pues nada, es un evento que trata de desnudar un poco esa magia de cómo se hace stand-up comedy y cuál es el toque personal que se les da. Yo le doy la bienvenida a todos los medios de comunicación, a ustedes que están empezándose en la carrera, y pues que disfruten de este evento, que sin duda alguna ya vemos la gran cantidad de gente que está allá abajo haciendo las cosas. Totalmente positiva. Esperamos comenzar a la hora. Los ponentes están aquí. No te imaginas lo arduo que es este trabajo, porque es organizar el evento como tal. Muchas semanas de reuniones, muchas semanas de peleas, muchas semanas de... Pero al final sabes, cuando tú sabes trabajar en equipo, este es el resultado. Y el resultado de esta noche va a ser uno de los mejores. Mensaje para eso. Bueno, mira, un consejo como amigo, futuro comunicador social, que antes de realizar las pasantías, antes de realizar las prácticas profesionales y antes de realizar el evento, que hagan sus pasantías, porque el evento lleva un
consejo es, hagan primero las pasantías, muchachos, y después hacen el evento, porque si no se van a volver un 8. Y para adelante, porque de verdad que nos tenemos que sentir bien orgullosos de la universidad que tenemos. O sea, hay muchas personas que de repente puedan decir, ah, porque es la bicentenaria, y ahí tú pagas por tu título, es mentira. Aquí hay periodistas, periodistas de extrema calidad, y la gente no sabe que los mejores periodistas están en Aragua y nacen en la UBA. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así llegamos al final de esta edición de su noticiero El Relevo, quien estuvo con ustedes, Giovanni Ufiero.